¿Qué nos podemos ir o qué? Sí, vámonos, yo soy el coche Escobar. Esto me lo he encontrado que es de Ainhoa y esto me lo he encontrado que es de Rocío. ¿Verdad? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, he ido precisamente a ver si me quedaba algo. No me arrepiento de lo de ayer. Reyes de iluminar, de guía. Fabi, hola. Bueno, son las 8 de la mañana, en Portugal es una hora menos. Hemos salido hoy del albergue sobre las 7, llevamos una horita caminando. La verdad que hoy la etapa pinta mejor, estamos pasando por pueblitos, cosa que ayer no pasamos por ningún pueblo y está siendo más entretenida, la verdad. La previsión era lluvia para hoy y mirar cómo está el cielo, una maravilla. Bueno, cuando se acabe la pasarela de la playa, tenéis que girar a la izquierda porque no está señalizado y mirad cómo está todo. Está todo en obras y no hay ni una flecha amarilla que indique el camino. Pero bueno, básicamente es salir de la playa y en cuanto te metes en el pueblo, giras a la izquierda. Hay como un desvío y una bifurcación de dos calles, es la de la izquierda, la que va como perfilando el puerto, pues por ahí. Atención que estamos llegando al albergue de Agusadora. Nos acabamos de dar cuenta que está delante del mar. Solo hay 24 plazas disponibles y vamos a ver en qué posición estamos nosotros. En breve saldremos de dudas. Rocío, ¿tú qué opinas? Que vamos a conseguir nuestra plaza ahí. Bueno, parece que el albergue de Agusadora, en el que no se puede reservar, es este. Hola, buenas. Bueno, Patri, ¿qué tal el camino hoy, la etapa? Pues estupenda, nos ha gustado mucho y el sprint final... ¿Habéis hecho sprint? Pero al final... Hemos ido adelantando peregrinos, sí. Así... ¿No hay Noa, qué? Ah, de puta madre, me encanta esta etapa. ¿Sí? Pues divertida, que si mar, que si pueblo... De coco... ¡Vamos! De tiramisú... Hemos llegado otra vez, tío. Lo hemos conseguido otra vez. Así que habéis parado un poquito. Chavales, somos una máquina. Bueno, la verdad... ¿Cómo te llamas? Conchita. Arroba Conchifrita en Instagram. Lo voy a poner... Acabo de pillar una de seguidores. Yo, Sofía. ¿Eres influencer también? No, no, ese es el error. Segundo camino. Tercero. No hace falta correr, no hay que correr. Hay 24 plazas en este albergue y se abre a la 1:30 al check-in, ¿vale? Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y este el 13, hola, buenas. Pero oye, Patri, ¿dónde vas con estas gafas al camino, no? Qué son mono, pasiona, que sí. Ojo que viene un grupete importante, ¿eh? Hola. Hola. Está empezando a llover, Ro. Sí. ¡Hola, está congelada! ¡La madre que me parió! Está un poquito fresquita. Aquello de ahí es el albergue municipal. Espectacular, y aquí la playa, lo que pasa... Y el sol se ha ido. Y el agua fresquita, fresquita. Mira, mira, mira. ¿Qué opina usted de las olas estas? Estas, pues, que aquí para Ainhoa son perfectas para surfear, ¿no? ¿Y tú crees que estas olas están en Pamplona también? Sí, estas olas son una mierda para lo que hay en Pamplona. Muy guays, muy chulas. Pues se acabó la entrevista, adiós. Aquí no sabéis dónde estamos. Estamos en la gozadera. ¿Cómo se llama? En la gozadora. ¿Qué hiciste, gozadora? ¿Qué hiciste, gozadora? ¿Qué hiciste, gozadora? Gozadora. Gozadora. El camino de momento este de la costa portugués suspende en gastronomía. Pero además es que nos estamos encontrando un problema. El check-in abre, empieza a las 2. Y claro, aunque lleguemos antes, hay que esperarse a que abren a ver qué pasa el check-in. Si no, la gente pasa adelante y nos quedamos sin cama. ¿Y qué ocurre? Pues que los restaurantes
restaurantes cierran a las 2:30 las cosas. Entonces tenemos que ir a comer cosas bastante... Basura. Basurilla. Solo hay fiambre y queso. No hay nada más. Y hoy hemos encontrado uno que nos hacía uno de atún. Vegetal de atún, no estaba bien. Que le llaman pasta de atún. Pero el pan es bastante de dudosa procedencia. Feo, estamos acostumbrados a España. Y el pan camino es español. Exacto, el pan es horrible. Llevamos solo 2 días. Claro, no decimos que en la zona no se pueda comer bien. Lo que pasa es que por horarios, claro, no coincidimos en restaurantes que den el menú. Bueno, ya, y acabas en una cafetería. Lo haremos de otra manera. Pero ahora mismo os vamos a enseñar un bacalao. Y aquí lo tenemos. Hey, sitio usadora, usadora. Qué sitio usadora. Increíble. Sí, métele al arroz. Qué Rocío, tío. Escucha, métele al arroz, tío. Echamos de menos, Roncator. Tus colegas aún te apoyan, esa. Tus seguidores siempre fieles. Este año el problema que tenemos es un grupo de italianos. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas de que han hecho una jugada fea. La explicamos hoy o mañana en el camino. Vamos a explicarlo hoy, no. Mañana.